La Mutual viaja a Unión de los Cardos y bueno, y Trebolense hoy enfrentamos a Club San Jorge. Bueno, un tiempo que al final dejó realizar esta fecha, parecía que se venía la tormenta y si bien está nublado con un poquito de viento, parece que va a dejar funcionar desarrollar la jornada con total normalidad. Sí, hoy nos despertamos en la mañana, hacía un tufo bárbaro, parecía que se venía el agua, pero bueno, gracias a Dios, bueno, más allá de todo hay un poco de viento, pero bueno, refrescó un poquito para que los chicos puedan desempeñar los partidos, ¿no es cierto? Bueno, un partido importante contra un equipo renombrado en la zona. ¿Cómo ven las categorías de hoy para este partido? No, obviamente viene San Jorge, sabemos que es un club grande como Trebolense. Nosotros lo tomamos como todos los sábados, que los chicos se diviertan, más allá del resultado, como trabajamos en la semana y siempre hablándole que ellos se tienen que divertir porque todavía son chicos y cuando tienen un plantel de primera y recién van a tener una presión de ganar. Hoy en día nosotros trabajamos para que los chicos se diviertan dentro de la cancha, más allá del resultado, que se vayan contentos en casa. Bueno, como bien vos decías, por ahí son categorías más chicas, no importa tanto el resultado, sino bueno, la preparación y la inclusión que siempre trabaja Trebolense para unas categorías mayores, ya así ahí buscar el resultado. Una opinión personal de las inferiores de Trebolense, ¿cómo ves que se viene trabajando? No, la verdad que se viene trabajando muy bien, la verdad que hay un cuerpo técnico de excelentes profes por el tema de que educamos, entonces en eso estamos trabajando semana tras semana, día tras día con los chicos y explicándole un poquito más o menos de lo que es el fútbol con charlas. Entonces bueno, la verdad que se está trabajando muy bien más allá de lo futbolístico. Siempre se trata de que sean buenas personas, buenos niños, que sean educados, más allá del resultado, como dije recién, que ellos se diviertan, más allá de lo que pasa los sábados cuando se juegan los partidos así como los toca hoy jugar contra San Jorge. Bueno, profe, muchísimas gracias por la buena onda y toda la suerte para la jornada. Bueno, muchísimas gracias por venir a hacer la nota, como venís siempre, hoy me tocó a mí, bueno, la próxima lo va a tocar a otra, así que bueno, agradecerte por la nota, para que la gente y los papis sepan que están trabajando acá, que los chicos están con profesores que están capacitados para que ellos día a día se sientan contentos y contenidos para que sigan creciendo día a día como personas.